saltar del lado de la vereda de los trabajadores. Si ellos cruzan la vereda de enfrente, no somos nosotros los que lo hacemos, son ellos los que cruzan la vereda de enfrente. Y si cruzan la vereda de enfrente, compañero, estamos preparados para pelear hasta las últimas consecuencias. ¿Realmente de unidad para los trabajadores? ¿Qué te parece? Todas las centrales sindicales unidas, más de 350.000 trabajadores protestando y reclamando, ¿no? ¿El mensaje va a ser tomado por el gobierno para vos? Esperemos, quédale, yo no sé, por ahora no lo ha tomado, Ojalá que hoy con los trabajadores en la calle escuche estos reclamos y le empiece a dar respuesta a los pedidos de todos los trabajadores, ¿no? Sí, yo creo que la síntesis de una... Hace mucho tiempo venimos trabajando para garantizar la unidad y creo que este acto hoy garantiza la unidad de los trabajadores. ¿Crees que el gobierno va a tomar nota de este mensaje? Bueno, eso nos pasa por nosotros. En definitiva, en la medida que nos tome, la medida que tiene que tomar el gobierno dándonos respuesta, seguramente profundizaremos la lucha, que es la única herramienta que tenemos los trabajadores. ¿Es posible un paro nacional en el corto plazo? Y eso es un tema a analizarlo, bueno, o sea, esta semana seguramente va a entrar en diputado la media sanción del Senado, bueno. Veremos qué hace el gobierno y en función de eso tendremos que darle respuesta porque la gente nos sigue demandando. Yo creo que es un hecho inédito, como lo dijeron los demás oradores también, de que por primera vez después de tanto tiempo los dirigentes depusieron sus actitudes personales y en algunos casos vedetismo que algunos tenemos para conseguir la unidad del movimiento obrero. Yo creo que este es un mensaje donde el gran responsable de esta convocatoria es el presidente de la nación. Con estas políticas neoliberales que está llevando adelante, con el maltrato a los trabajadores cesanteados, con lo que representa el Estado y el achicamiento que ya lo sufrimos en los años 90, creo que el gran responsable, gracias a Dios, de juntar el movimiento obrero fue el presidente de la nación. Julio, para su unidad gremial, simplemente si crees que esto fue un mensaje de unidad para los trabajadores. ¿Eh? Si esto realmente fue un mensaje de unidad para los trabajadores. Claro que sí, vos fijate la concurrencia. Había de todos los sectores. Evidentemente, cuando no hay un gobierno que opera como operaba el gobierno anterior para dividir, los trabajadores se unen porque la gente es la misma. Hoy afortunadamente estamos unidos porque, lejos de cambiar las políticas para los trabajadores, se han agudizado en el sentido más negativo. ¿El gobierno va a tomar nota de esto? Esperemos. Yo creo que fue contundente. Roberto Barabe, bueno, este fue un real mensaje de todas las centrales obreras para los trabajadores de unidad. Sí, fue un mensaje de unidad para todos los trabajadores, legalizar el reclamo de la clase de trabajadores, de la clase trabajadora, que no queremos despidos, no queremos planes de ajuste, que no queremos tarifazos, queremos políticas redistributivas, pero a favor de los trabajadores del pueblo, no a favor de las corporaciones y los sectores concentrados de la riqueza, que son los beneficiados por este gobierno. ¿El gobierno va a tomar nota de esto para vos? Espero que tome nota porque es una movilización histórica. Pero si no fuese el gobierno, ya estaría tomando nota y el lunes estaría citando a los dirigentes gremiales, a los empresarios, o el martes, a ver cómo arreglamos este problema de los despidos. Acá lo que más urge son los despidos. Chicos, ustedes tienen colegas suyos de Radio Rivadavia, de Radio América, de Tiempo y otras tantas que se quedaron sin trabajo. Y eso lo tenemos que defender entre todos. ¿El movimiento sindical necesitaba una manifestación de este estilo? Sí, la gente siempre estuvo unida. Acá lo que tuvimos diferencia fue entre los dirigentes locales. Por los problemas que tienen los trabajadores, tanto los camioneros,
como los metalúrgicos, como el gremio, es todo lo mismo, quieren tener un buen salario, quieren tener trabajo, quieren tener una buena obra social y quieren mandar a sus hijos al colegio. Nada más, eso es lo que quieren los trabajadores. Hugo, que hoy no existan esas diferencias, habla un poco de la coherencia que está manifestando hoy el movimiento sindical. De la coherencia, de la madurez de sus dirigentes y sobre todo del enorme avance de nuestro pueblo. Yo estoy seguro que haber tenido 12, 13 años de paritaria libre, 12, 13 años donde el obrero sintió que tenía dignidad, no se fuma en el aire, no se pierde así como así. Y en ese piso más alto estamos parados y eso explica esta actitud de hoy. Yo estuve en muchos actos de Ubaldini y en muchos otros. Nunca había un pueblo que siguiera atentamente el discurso de cada dirigente con respeto como lo siguió hoy. Y esto tiene un valor enorme. A los agoreros que esperaban que hoy hubiese peleas, que hoy hubiese violencia, a los que estaban rezándole al cielo para que de aquí tuviéramos que llevar a algún compañero herido, le decimos, le dimos una prueba de que los trabajadores están muy por arriba del odio revanchista de una clase dominante que se está cocinando en su propio caldo. Yo sinceramente no tengo mucha expectativa de lo que haga el gobierno, pero creo que sí, que le convendría tomar nota, porque lo que está pronunciando esto es lo que se venía viendo estos cuatro meses. Toda una artillería de medidas en contra de los intereses de los trabajadores, a favor de los grandes grupos concentrados de poder, tenían un final, iba a tener en la calle los trabajadores protestando. Bueno, ahora hay una iniciativa del Congreso, podría ser la primera ley que salga a favor nuestra. Bueno, si encima llegan a vetarla, obviamente va a haber una reacción generalizada. Sí, ha sido un mensaje de unidad. Hemos tardado muchísimos meses y muchas reuniones, mucho café y mucha saliva para confluir en esta acción y en la que se llevó también a cabo en el Congreso, haciendo tratativas con los bloques parlamentarios. De modo tal que efectivamente ha sido un mensaje de unidad. ¿Crees que el gobierno tiene que tomar nota sobre la jornada de hoy? Yo creo que sí, que debe tomar. Debe, no solamente el gobierno, el sector empresario también. ¿Por qué el sector empresario? Y porque el sector empresario es bastante mezquino a la hora de contribuir para la estabilidad y el equilibrio social en el país. Al gobierno no le tenemos que mostrar la unidad del movimiento sindical. Sí, el gobierno tiene que tomar nota de lo que sucedió hoy. De miles y miles y miles de compañeros que me hizo recordar el acto del 9 de julio del 30 de abril del 2009. Con lo cual, creo que el gobierno tiene que tomar nota de esta convocatoria, de este reclamo que le hacemos los trabajadores por esta situación que estamos viviendo, que tiene angustiada a muchas familias argentinas, sobre todo con el tema de los despidos. ¿Qué puede pasar si Macri realmente veta esa ley que ya dijo que le iba a vetar? ¿Se puede venir el paro nacional? Quiero creer, quiero confiar que el presidente es un hombre inteligente. Llegó a la presidencia, ganó una elección con el voto de los ciudadanos. Él más que nadie tiene que estar sereno, tranquilo, ser racional y sobre todo entender que a cinco meses de su gobierno, si tomara esa actitud de vetar una ley que se aprobó en el Congreso, Congreso por otra parte, que tiene todas las expresiones de la ciudadanía a través del voto y que él en su campaña ha reivindicado tanto el republicanismo y el accionar de cada uno de los poderes, me parece que pagaría un costo demasiado político. Omar, la última, ¿cuál es la foto que vos te llevás del día de hoy? La concentración multitudinaria y la respuesta que los trabajadores tienen cuando no son respetados.